Bueno, muy buenos días. Como ya anteriormente nos presentaron, mi nombre es Irán Rivera, soy estudiante de la Universidad Interamericana del Recinto de Bayamón y me encuentro acompañado de mi compañero Rafael Buchamp. Y para nosotros es un orgullo presentarle nuestro proyecto, que se titula Eclipse Balloon. Y cuando me refiero a nuestro, es de ustedes y de nosotros a la vez. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto único. Es un proyecto que hizo historia y Puerto Rico fue parte de él. Y hacer Puerto Rico parte de él, ustedes son parte de él. O sea, ustedes fueron parte de nuestro proyecto, posiblemente sin saberlo. Dale, lo cambio. ¿Y qué fue nuestro proyecto? Pues nuestro proyecto se basó en seis estudiantes que tenían una misión, que tenían una fecha. La fecha fue agosto 21 de 2017, ya pasó. Fue la fecha del eclipse total que sucedió en nuestro planeta. Nuestro propósito fue, desde hace más de un año, construir unas cápsulas, en las cuales tienen un ejemplo en esa mesa. Esa fue una de las cápsulas que se lanzó y esa es una de las que se recuperó. De construir unas cápsulas para tomar fotos, grabar información del eclipse que sucedió en agosto 21. Por favor. ¿Cómo surge este proyecto? Este proyecto surge gracias a nuestro profesor América Rincón, el cual lamentablemente no se encuentra hoy con nosotros. Le escribe una carta a NASA Space Grant ofreciéndole nuestro servicio como la Universidad Interamericana de ser partícipes de ese evento. Pero conjunto a nosotros hubo otros ofrecimientos de la Universidad Politécnica, de todas las universidades de Puerto Rico. Y quiero que sepan que la Interamericana fue la única universidad escogida. Y aparte de ser la única universidad escogida, fue la única universidad de Puerto Rico, la única institución de Puerto Rico que fue partícipe y fue a representar a Puerto Rico en los Estados Unidos. Aquí les presento, este es nuestro equipo. Nuestro equipo, como les comenté con anterioridad, se componía de 6 personas, totalmente multidisciplinarias. Somos estudiantes de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y computadora, acompañado de nuestro profesor América Rincón, y esta es una foto del día del evento como tal en Charleston. Ahora lo voy a dejar con mi compañero Rafael Buchamp, que le va a dar una breve explicación de lo que es un eclipse. Muy buenos días, me siento muy contento de estar aquí. Saludos a todos, buen día. Bueno, ¿qué es un eclipse total? Pues un eclipse total es un evento muy, muy raro. Ocurre cada 99, 100 años. Es cuando la luna se interpone en medio de la luz solar y crea una noche ficticia durante poco tiempo. Ahora, este es el que normalmente estamos acostumbrados a ver. Este es el eclipse parcial, en el cual solamente ocurre cada 38 años. Es bastante común. El eclipse total, como mencioné, ocupa un espacio en medio de la luz solar y crea una sombra, la temperatura cae, pero este evento, valga la redundancia, recuerden que es cada 100 años. Quien no lo vio, pues tendrá que verlo en Facebook o en alguna red social. No volverá a ocurrir dentro de... son 2 generaciones y media. Aquí tenemos el funcionamiento del sistema. Es un globo aerostático conectado a una cuerda que va a tener las cápsulas. Estas cápsulas lanzan unas señales de live stream. Esta es la ground station. Y pues a través del ground station recibimos información de las mismas. Esta información pues son fotos, videos en alta definición y entre otras pruebas que se estaban haciendo. Ahora le voy a estar explicando un poco de lo que fue nuestros planes en el proyecto y nuestros objetivos. Pero quiero que tengan algo muy en cuenta y muy en claro de
lo estresante que fue este proyecto. Como él acabó de decir, un eclipse total sucede cada 99 años. ¿Qué se quiere decir? Que nosotros solamente teníamos una oportunidad. Yo no espero vivir más de 99 años para volver a ser partícipe de este evento. O sea, que cada cosa que nosotros hiciéramos, ese plan de proyecto, esos objetivos, no podían fallar, porque solamente teníamos una oportunidad. Y no estábamos solamente representándonos a nosotros, estábamos representando a Puerto Rico entero. Entonces dicen, pues, ¿qué enviaron ellos? Ellos enviaron un globo con una fotito. Pues, es un poco más complicado. Nosotros teníamos nuestras restricciones para que nuestro globo pudiera llegar a la estratosfera, que fue el lugar donde llegó, que es aproximadamente a 100.000 pies de altura. Nuestro equipo completo, incluyendo globos, paracaídas, cápsulas, cámaras y todo lo que tenía dentro, tenía que pesar menos de 10 libras. Si pesaba más de 10 libras, el globo no iba a tener la capacidad de subirlo. Tenía que ser impermeable. Cuando nos entregan los primeros equipos de NASA, los equipos no eran impermeables. Nosotros nos indican la ubicación donde va a ser nuestro lanzamiento y pegamos a correr simulaciones de dónde posiblemente podía caer nuestras cápsulas. Y adivinen qué, caían en agua. Todos los equipos, una vez cayeran en el agua, se nos iban a dañar. Pues aparece un nuevo reto: hacer las cápsulas que nos dieron impermeables. Y tenían que aguantar bajas temperaturas y un impacto. Para que tengan una idea, nuestras cápsulas subieron aproximadamente a 67 millas por hora y cuando iban bajando con el paracaídas abierto, iban bajando aproximadamente a 40 millas por hora. Que el impacto que tuvieron esas cápsulas fue bien fuerte. ¿Qué contenían las cápsulas? Esa que ven en la foto, es la que tienen presente frente a ustedes en la mesa. Esa es la cápsula creada completa por la INTER. Esa cápsula contenía 6 cámaras que tomaban fotos de resolución 4K en 360 grados en la tapa. Me voy a mover para que lo puedan ver. No sé si todos lo pueden apreciar, pero en esta área de aquí, esos son los sensores. Medía presión, medía temperatura y medía rayos ultravioleta. Y en la parte de atrás, este es el flight computer. Esa es la computadora de vuelo donde él va registrando las coordenadas de dónde se encuentra. Y aparte de eso, las cápsulas de NASA contenían un experimento muy importante, y espero no equivocarme en el nombre, Exero Thermoduran. Esos son, en otras palabras, unos microorganismos en base de algas. Microorganismos que ya habían sido expuestos a la Estación Internacional y habían sobrevivido. Y NASA quería probarlos cómo se comportaban si sobrevivían bajo el eclipse. El eclipse tenía características similares a las de Marte, por eso era la importancia de esos microorganismos. Si esos microorganismos sobrevivían al ambiente del eclipse, quería decir que sí pudiera crear vida en Marte, ya que tenía características similares a las de Marte. Esa era la importancia de esos microorganismos. Para que tengan una idea de lo que se lanzó, nosotros lanzamos 2 globos. Un globo que es el de la INTER, que contenía esa cápsula, en la cual logramos comprimir todos nuestros equipos en una. Y la otra, que fue la que nos entregó NASA, contenía 3. La de NASA contenía las microesporas, contenía una cámara de video y una cámara de fotos, la cual transmitía imágenes en live streaming con el satélite que mi compañero Rafael le enseñó. Mientras el globo iba subiendo, nosotros íbamos recibiendo la información y a la vez eso se iba transmitiendo directamente al headquarters de NASA. Y el de Puerto Rico, pues ya le expliqué que tiene sus camaritas. Así es como el sistema iba montado. En la parte de arriba pueden ver que está el globo, más abajo está el paracaídas y nuestras 3 cápsulas, que iban separadas a 6 pies cada una de distancia. Como ya hemos visto durante todas las presentaciones que nos han dado hoy, una idea no sale desde el principio. Una idea se genera, se crea y posiblemente cuando se crea la primera vez no sirve. Pues así nos pasó a nosotros. Esto fue un proceso de más de un año de la creación de todas ellas y fue un proceso de manufactura y de diseño. Se utilizaron programas como SolidWorks, que es un programa donde uno, pues en vez de seguir gastando papeles, pues puede seguir dibujando en la computadora y viendo algo más estructural y pudiendo probar si realmente nuestros equipos funcionan dentro de él. Y luego de haberlo creado en un programa, pues pasamos a algo más concreto.
algo más, un poco no tan costoso como, como es el de cartón que están viendo a mano derecha. Ese fue el primer prototipo de esa cápsula que está ahí. ¿Se acuerdan que les comenté ahorita que NASA nos dio las primeras cápsulas que no eran waterproof? Esas de mano izquierda fueron las que nos dio NASA. Esa es la de nosotros. Un poquito diferente. Ahora voy a dejar con mi compañero Rafael, que les va a explicar el contenido de las cápsulas como tal, electrónicamente. Bueno, eso que están viendo ahí, ese mogollo de cables. Una idea siempre se genera algo crudo. Cuando vas a traer un producto que es inexistente, uno hace un prototipo. En ingeniería, la gente piensa o sueña que de la noche a la mañana se saca una tablet, un teléfono. Realmente no. Uno tiene que hacer algo. Cuando uno hace estos proyectos from scratch, uno tiene que entonces buscar material en bruto, hacer pruebas y, en este caso, hasta material reciclado. Esto es un sistema, los dos sistemas de foto y video. Este que está aquí es el de foto y este acá es el de video. Y aquí está el panel de control para encenderlos y apagarlos. Ese es el semifinal, con las 6 cámaras, el 360 view. Este panelito que está aquí, en ningún sitio se consigue. Yo gasté 6 horas de mi vida haciendo esa cosita que ustedes ven ahí con el botoncito y las bombillitas bien chéveres. Me quemé 2 dedos. Pero claro, sin perseverancia no hay recompensa. Aquí tenemos pues las baterías y las computadoras. Cada camarita que están viendo ahí es de 8 megapíxeles y tira fotos 4K. ¿A quién sabe lo que es 4K? Muy bien. Pues cada cámara tiene su computadora con una memoria de 128 gigabytes. Nosotros durante el viaje, ahí estoy yo programando el sistema de Ground Station, la computadora, y pues por wireless programando las microcomputadoras. Nosotros regresamos del eclipse con aproximadamente 24.095 fotos o 150 gigabytes. Nosotros necesitamos casi un tera para guardar todo eso. Como les comentó Rafa, esto fue una idea que se creó from scratch. Eso que están viendo ahí, ¿alguien de ustedes sabe lo que es un 3D printer? ¿Han escuchado lo que es eso? Pues todo el support, y lo pueden estar viendo en la mesa, no sé si todos lo pueden apreciar desde donde están, esos color rojo, todo es impreso en 3D printer. Eso era lo support para nuestras cámaras, para nuestras baterías, y eso era lo que iba dentro de esa cápsula. Ahora, ustedes lo están viendo todo muy bonito ahí, pero quiero que sepan que cada una de esas piecitas se tardó hora y media en imprimirse. Y esas que están ahí no fueron las que se utilizaron. Eso quiere decir que cada error que nosotros cometíamos para probar otra pieza, nos tardábamos hora y media en saber si iba a funcionar o no. Les quiero dejar saber que estuvimos más de 2 meses imprimiendo piezas, fallando y probando, y una semana antes de irnos todavía estábamos imprimiendo piezas en el 3D printer para que nos funcionara el equipo como realmente nosotros deseábamos. Como les comenté, se utilizó SolidWorks para crearlo. Ahí pueden ver desde el programa a la creación, donde ustedes pueden, es un programa exquisito, donde tú puedes ver tus ideas en la imagen y con el 3D printer llevarlas a algo físico. En adición, las cápsulas se diseñaron también completamente en SolidWorks y se utilizaron maquinaria de la Interamericana de Bayamón, como es la CNC que pueden ver a mano izquierda, para crear una repetitividad dentro de todas las cápsulas. En total fueron 6 cápsulas y pues queríamos que fuera lo más perfecta posible. Queríamos que, aparte de ser funcionales, lo que nosotros le lleváramos a Estados Unidos fuera algo precioso. Y ustedes me disculpan, pero eso se ve hermoso. Ahí pueden ver que se están fabricando las tapas, y en la partecita de atrás están cada una de las caritas, porque sí, ese hexágono que están viendo ahí es un rompecabezas. Cada una de las caritas es individual. Y en la parte de allá me están viendo, estoy haciéndole unos barrenos para poder hacerle el hangar donde iba el globo. Como les comenté que era un rompecabezas, lo pueden ver a mano izquierda.
Se tuvo que unir completo y sí, era rosita. Eso foam de insulación, pero bien disfrazado, se ve precioso. Y en la parte de allá, pues estoy pegando los cristales que tienen en la parte exterior. Ese fue ya cuando empezamos a armar por primera vez nuestra cápsula, 2 semanas antes de irnos. Eso es lo mismo que están viendo ahí. Ese es el mismo setup. Lo único que ahí está bonito, está forrado y tiene unos colorcitos para que se vea diferente. Pero ya ese fue nuestro producto final. Esos cables que ven que salen ahí eran los cables de las baterías. Okay. Lo próximo que van a ver es el assembly del sistema electrónico y eléctrico. Faltó mencionar que todas esas piezas están hechas de un plástico llamado PLA y son a base de almidón de maíz. Eso quiere decir que si esas piezas sí se desechan en el ambiente, en 3 meses se descomponen. Ahí estoy armando pues todos los circuitos. Después que obviamente pues desmantelar el prototipo para armar el oficial. Ahí pueden ver esos cablecitos. Ahí tuve que hacer 36 conexiones. Y pues son 36 para las computadoras y 36 para el board de control. Ahí ven el producto final con los stand-ups de las cámaras. Las microcomputadoras, que son Raspberry Pis, son open source hardware y software. Ahí vemos el producto final. Ahí está, pues, ahí estábamos haciendo pruebas de todo el sistema, cómo se estaba comportando. Aquí está todo, ¿ves? Bien finalizado, bien cubierto. Todos estos circuitos tienen que estar bien cubiertos, pues debido a que una se iba a transportar en avión, hay vibraciones por la turbulencia. Y el último factor es cuando explota el globo, eso genera como un jalón. Y pues ese golpe genera una vibración extrema y pues para evitar que se desmantele, pues se le hace un esqueleto interno. Por eso es que lo ven así como lo ven. Es tan complicado. Nosotros tuvimos que pensar en cada posible variable que podía causar una falla. Por eso es que pues se ve de esa manera. Ahí estamos ready ya, motivados para ir a Charleston, South Carolina. Le voy a dejar con mi compañero Irán. Como les comenté anteriormente, ahí pueden ver en esa primera cápsula que ven, eso que está en la parte de arriba, esas son las microesporas. Eso, algo tan diminuto, era ese maravilloso experimento que estamos ansiosos de recibir los resultados debido a que se lo tuvimos que enviar a NASA para que ellos los analizaran. Eso es el día del evento. Esas son las cápsulas ya en el piso, listas para lanzar. Nosotros también trabajamos en conjunto con 50 instituciones en Estados Unidos. Esto fue un lanzamiento de costa a costa de Estados Unidos. Nosotros no fuimos los únicos que lo hicimos. Y en ese lanzamiento estuvimos participando con la High School de Charleston, con la Universidad de Charleston, todos en un mismo lugar apoyándonos, porque como le comenté anteriormente, solamente teníamos una oportunidad. A nadie queríamos que le saliera nada mal, ya que esto es un evento que no ocurre normalmente. Pues ahí estamos en los últimos preparativos, ya que el equipo lo armamos en Puerto Rico, lo probamos en Puerto Rico y hubo que hacerlo piezas de nuevo para poderlo enviar a Estados Unidos. Aquí tienen una foto más cercana de las microesporas. Un solo estudiante fue el encargado de ellas. Él tuvo que ser entrenado para bregar con ellas. Nadie más lo podía tocar que no fuera él, debido a que si una persona hacía contacto o lo trabajaba erróneamente, podía dañar el experimento totalmente. Ahora aquí van a ver imágenes del día del lanzamiento como tal. Como pueden ver, el globo era gigantesco. Hacían falta aproximadamente 4 o 5 personas para controlarlo. Y hacía mucha fuerza. Él tenía que levantar esas 10 libras. Y el problema era que el globo no podía tocar el piso y no lo podíamos tocar con las manos. Si el globo tocaba algo de grasa, automáticamente el globo se empezaba a descomponer. ¿Y qué podía causar eso? Si el globo se empieza a descomponer, pues entonces no va a llegar a la altura que nosotros queríamos. El globo nos podría explotar a 40.000, 50.000, 60.000 pies de altura. El proyecto tenía un montón de variables
las cuales en cualquier momento algo nos podía fallar. Por eso fue que les comenté que el proyecto fue bien estresante. En adición, en las últimas semanas, pues nos pegaron a dar mucha promoción y Puerto Rico entero estaba pendiente a nosotros y pues ya teníamos la presión del evento como tal, más la presión de Puerto Rico. Yo no podía regresar a Puerto Rico con la cara de que eso hubiese sido un fracaso. Aquí pueden ver esta foto, la sigo viendo y se me paran los pelos. Este es el momento más espectacular de todo el proyecto. Una vez lanzamos el primer globo. Una vez tuve, mira, se me paran los pelos. Una vez tuve que todas esas noches, todos esos momentos que tú pasaste, todas esas pequeñitas cosas que podían salir mal en el proyecto, salieron bien. Para que tengan idea, nosotros teníamos... Para que tengan idea, para poder lanzar ese globo, había que pedirle permiso a la FAA. Nosotros teníamos un lapso de 15 minutos para lanzar tres globos. Uno de la High School de Charleston y los dos de nosotros. So, que eso fue un corre-corre. Y si tú lanzas mal ese globo, puede salir cualquier cosa. Se puede encajar con un cable, se puede encajar con el techo del estadio. Somos humanos, pudimos haber amarrado mal un hilo. Y era todo un estrés de ese momento que tú soltaras ese globo y tú ves que despegó y que todo salió perfecto y que se desapareció en el cielo. Y en la próxima foto que le voy a explicar a mi compañero, tú ves el sistema de traqueo y que el globo va subiendo y va llegando a su destino. Es realmente satisfactorio. Que conste que como es un proyecto de la Intel, nosotros le pusimos a la cápsula Tiger Zero. Este es el sistema de tracking. Nosotros tenemos la buena costumbre de poner el sistema de tracking de doble redundancia. El de la mano izquierda es un sistema llamado Bionics. Trabaja con la FCC, hay que ser licenciado para utilizarlo. El código que están viendo es el de Amilcar Rincón Charris. Ese radio pues, nos decía a tiempo real a la velocidad, altura y las coordenadas que iba viajando el globo. El de la mano derecha, que es este que está aquí, es un sistema que se llama Spot Tracker. Él cada vez que detecta movimiento dice, estoy aquí, estoy en tal lugar. Es un poquito más tedioso porque solamente es cuando detecta movimiento. Aquí estamos cuando se recuperó una de las cápsulas. Uno de los empleados de la compañía de bosque que estaba ayudándonos a buscar las cápsulas, pues se pudo encontrar una de ellas. Y aquí mi compañero Irán estaba abriendo su creación. Algo curioso, disculpa que te interrumpa, Rafa. Quiero que sepan que, como vieron, las cápsulas cayeron perfectas. Porque aparte de lanzarla, la otra misión era poderla recuperar. Si no la recuperábamos, pues no podíamos extraer la información, se quedaba en las cápsulas. Y como están viendo, las cápsulas las tuve que romper para poderla abrir. O sea, que la cápsula cumplió con todos sus objetivos. No hubo manera ni que... Yo creo que no le entró ni aire. No le entró ni aire. Cuando nosotros recuperamos esa cápsula, estaba así mismo, paradita. No estaba ni de lado, paradita con todos sus cables, paracaídas en la parte de atrás, como si alguien lo hubiese descansado. Y no cayó cerca. Cayó aproximadamente 100 millas terrestres. Nosotros tuvimos que guiar casi 2 horas para poder recuperarla. La primera. A continuación, les va a encantar dónde cayó la cápsula. Y la experiencia fue única. Bueno, este fue el bosquecito donde cayó. ¡Yay! Un pantano. Bueno. Todo es una buena experiencia, ¿verdad? Nosotros estamos siguiendo el sistema de tracking y pues nosotros nos encontramos con esta magnífica sorpresa, con ese olor único a naturaleza. Y unos mosquitos de media pulgada. Ese ahí está un mejor shot del bosque. Es una zona que se había talado y pues con la lluvia se inundó.
Ahí estoy con el doctor Rincón, el que está en esta foto, en este lado, es mi compañero Irán, buscando la cápsula. Aquí les tengo unas pequeñas muestras de nuestro sistema de fotos en 4K. En ese momento en vivo, la de la derecha es la sombra del eclipse y la del lado izquierdo es cuando estaba empezando a subir a la estratosfera. Por ahora, ¿tienen alguna pregunta de lo que están viendo? Sí. El micrófono. Bueno, mi nombre es Gabriel Mato, soy del recinto de Bayamón. Tengo dos preguntitas. Estudio biotecnología, eso me interesa lo de los microesporas. ¿Tienen información sobre los resultados que NASA hizo con ellos? No te escuché bien. No, perdón. Que si tienen información sobre los resultados de las microesporas que NASA adquirió. Ok, por el momento eso es classified, okay, porque entonces No estamos autorizados para divulgar la data hasta que NASA nos dé permiso. Recuerde que es una agencia federal. Y no de esto, pero ¿como cuánto tiempo se tardaría eso, si ustedes saben, y si van a publicarlo? Bueno, se dice que para finales de octubre ya pues empezaríamos a obtener los datos. Muchos de ellos se están analizando en la Inter. ¿Se haría publicación pública como tal, que lo podrías conseguir en un paper, información? Sí. El release de los datos, se tiene pensado hacer una conferencia de prensa para darle release a los ellos. Inclusive las fotos que estamos enseñando ahora es un preview, porque NASA no nos da permiso a compartirla. Simplemente nosotros se lo dejamos saber que vamos a hacer una presentación, porque obviamente tenemos curiosidad, la gente quiere ver qué fue lo que realmente se vio en el espacio, y esto es un preview de lo que se vio, y pues estamos esperando por la autorización de ellos. Claro. La otra preguntita que te iba a hacer es que si ustedes hicieron algunas pruebas físicas o simulaciones al equipo de los prototipos para asegurar que ellos aguantarían las temperaturas y las presiones de la atmósfera. Si puedes divulgar en cuáles fueron esos tipos de pruebas o simulaciones que hicieron. Pues mira, te voy a ser sincero. Te pregunto porque al final el tiempo se nos quedó corto. Estábamos trabajando por prisa, y cuando hizo el boom en Puerto Rico de que nosotros íbamos a hacer esto, nos cayó encima la prensa. So, nosotros estábamos trabajando con corto tiempo y con la prensa encima, entre entrevistas, entre tiempo, y el tiempo para pruebas no lo tuvimos. No tuvimos el tiempo de pruebas, pero sí tenían sus mecanismos. En el board que le enseñó Rafael, esas bombillas que tuviste en la parte de arriba indicaban, cuando esas bombillas prendían, significaba que las cámaras estaban tomando fotos. Una vez nosotros prendiéramos el sistema y esas bombillas prendieran, significa que ya las cámaras estaban tomando fotos. En cuestión al protocolo de seguridad, en cuestión de la, pues, para proteger la data, como Irán mencionó, cada LED representa una cámara tomando fotos. LED que no prendía, cámara que no tira fotos. Hay un botoncito negro en el board, a ver si lo puedo enseñar, que cuando se recuperaba la cápsula, pues se presionaba y activaba un protocolo de apagado. De lo contrario, si se apaga sin un safe mode, se pierden las fotos, se corrompe la data en la memoria. En lo que él le consigue la fotito que le quiere enseñar, siguiendo contestando tu pregunta, por eso fue parte de la construcción de la cápsula. Por lo menos en esa parte me encargué yo, y todas las variables que yo entendía que pudiera sufrir, por eso que yo básicamente diseñé un bunker. Cuando nosotros recuperamos esa cápsula, yo le podía cargar las baterías de nuevo, inflar el globo y volverla a lanzar. Ella estaba perfecta. So, ¿estaban seguros que la temperatura de la altura y la presión no iban a afectar el material? Te voy a dar un preview para que tengas una idea. Esa cápsula estuvo a menos 62 grados Celsius. Okay. A la hora del lanzamiento tuvimos presiones atmosféricas de 101 pascal, que es lo normal, a 101 mil pascal, discúlpame, y llegó a bajar hasta 7000 pascales.
Esas fueron las condiciones que estuvieron esas cápsulas en la parte de arriba y los equipos regresaron intactos. Sobre la transferencia de ese frío internamente a la cápsula no la sintió. Muchas gracias. Y eso, importante, las cápsulas solamente duraron 2 minutos en la estratosfera. El lapso de tiempo no fue tan grande. Okay. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok, le voy a dar un preview de la foto. ¿Tenés una pregunta, Chile? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carla Inés Schmidt Rodríguez. Soy senadora estudiantil del recinto de la Intel de Ponce. Y tenemos dos preguntas. La primera, pues la más que me llamó la atención fue cuando la cápsula cayó en el pantano. Los microorganismos que estaban sellados en la tapa, puestos ahí arriba, ¿se vieron afectados por caer en el pantano? ¿Se vio una variable de que eso afectara el resultado? Pues realmente esa contestación no te la puedo dar, porque esos microorganismos tan pronto se recuperaron, se encapsularon en una placa de Petri y se enviaron a los Estados Unidos, al headquarters de NASA, que ellos son quienes están analizando esos microorganismos. Pero entiendo que ellos los tenían que tener dentro de sus controles, porque en las cápsulas ellos tenían que entender que iban a caer en tierra o en un árbol. Pero entiendo que no. Ellos realmente, los microorganismos sobrevivían en la tierra. Ellos querían ver cómo se comportaban en esa atmósfera como tal. Y la segunda pregunta sería, ¿qué contiene el globo que lo hizo subir tan alto y qué contenía que si lo tocabas con grasa se deshacía o duraba? El globo estaba lleno de helio. De helio. El globo estaba lleno de helio y aproximadamente el globo medía como 6 pies de diámetro. Y lo que pasa es que la grasa, el globo está hecho de látex y la grasa del ser humano pega a descomponer el látex. Entonces, si nosotros nos corríamos el riesgo de en algún momento hacer contacto con el globo, nuestra grasa iba a empezar a descomponer el globo. Y el globo explota cuando llega a la altura. Llega una presión específica en la cual ya el látex no tolera más la presión y es revienta. Y es cuando empieza a caer la cápsula. En nuestro caso, nuestro globo explotó a 102.547 pies. Que eso fue lo que el sistema de traqueo nos indicó. Muchas gracias. Esas fotos que están viendo ahí son las fotos tomadas por la Estación Internacional, así como se vio a ojo desnudo el eclipse. Cuando el eclipse es total, se puede ver sin gafas por corto tiempo. Así como realmente se vio. Ahí está total. Algo que se me olvidó comentarle, ustedes no lo pudieron percibir completo en Puerto Rico. Puerto Rico se vio parcialmente, pero en Charleston se puso de noche por 2 minutos. La temperatura bajó 7 grados. Realmente fue una experiencia espectacular. No, yo no pensaba que iba a vivir algo de esa manera. Eso fue aproximadamente cerca de las 2:30 de la tarde. Estar de día a una temperatura de 90 y pico de grados y de momento ponerse de noche completamente, hacer frío. Nosotros estábamos sudando. No sé si vieron en la foto, yo andaba en pantalones cortos por el calor que hacía y ese día tuvimos que meternos en pantalones cortos al pantano a buscar las cápsulas. Que conste, era un día bien húmedo, la temperatura estaba alrededor de 93 grados. Y ustedes vieron el lugar que tenía como neblina, realmente estaba bien caliente, no hacía nada de frío. Sí, tenías una por acá. Sí, saludos y buenas tardes. Me llamo Kelvin Pérez, soy estudiante de DPD University, recinto San Sebastián. Quiero hacer una preguntita. ¿Cómo fue la parte de planificación en el lado de electrónica de la cápsula y qué problema tuvieron en el desarrollo de los componentes electrónicos? Bueno, esa es mi parte. Hubo muchos problemas en el desarrollo. Acuérdate que pues cuando uno hace un prototipo, siempre algo se zafa, un jumper. Y si viste, estaba usando un breadboard. Siempre pues hay un mal contacto y ocasiona problemas. En el modelo real final, pues nosotros tuvimos problemas con una de las enclosures de las baterías que estaba pillándonos uno de los conectores del sistema de control. Y lo que nosotros hicimos fue pues quitar los enclosures y rearmar el sistema y se resolvió todo. O sea, realmente los problemas en electrónica fueron bien, bien, bien pequeños y muy pocos.
Gracias. La última preguntita por acá, que ya me están diciendo que estamos cortitos de tiempo. Sí, mi nombre es Diego Candelaria, vengo de la Universidad Interamericana, el recinto de San Germán. Represento la organización de computadora e ingeniería que se encuentra ahí, la CEA, y tengo una pregunta sobre los materiales que escogió para el 3D printing. ¿Por qué escogió PLA, un material que puede bastante frágil, a diferencia de otros materiales que existen para 3D printing, que son más resistentes, como por ejemplo ABS? Ok, primero que nada, el ABS es quebradizo. Tiene un brittleness bastante grande. El otro factor es que el PLA es más flexible que el ABS. Y como va a haber vibración e impacto, el PLA es más resistente que el ABS. Entonces, una pregunta corta. ¿Por qué escogieron Raspberry Pi como esa plataforma para la cápsula? Tres razones. Primero, costo efectivo. Segundo, es open source. Tercero, consume bien poca energía. Esta es una pequeña, pero ¿qué modelo de 3D printer usted usó? No me acuerdo. Realmente, no es un 3D printer costoso. Es un 3D printer económico, el cual vino desmantelado completamente y se armó en el salón. No es un 3D printer de alta calidad, pero hizo su función. Estuvo imprimiendo por más de 4 meses, 8 horas diarias. So, hizo su trabajo. Muchas gracias. Gracias y gracias por su atención. Muchas gracias a los estudiantes por este excelente... no se me vayan, que tengo un regalito para ustedes, un obsequio. Gracias, un recordatorio del evento. Muchas gracias. Ah, bueno, guárdaselo a tu compañero que anda con las cápsulas. Muchas gracias.